Halo jump. Now I realize not all of you have had hands-on experience. And frankly, none of us have ever faced a situation quite like this one before. But I would not be asking any one of you to take this leap. I did not have complete faith in your ability to succeed. Your courage will never be more needed than it is today. Y es así, ¿eh? Por eso quisimos empezar de esta manera este informe con lo que ocurre en la comunidad de San Rafael. Quiere poner en conocimiento las condiciones de los caminos de esta zona. Los días de lluvias, los mismos se tornan intransitables, lo que dificulta los días de clase para los alumnos, ya que los docentes no pueden llegar a los establecimientos educativos, como así también los alumnos que van al secundario desde aquí no pueden asistir, perdiendo de esta manera días de clases. Asimismo, se aclara que no se realiza el mantenimiento correspondiente que debe tener, ya que existe un consorcio caminero destinado al arreglo y mantenimiento de los caminos. Tras varios reclamos de vecinos y docentes, las soluciones son provisorias. Actualmente, dice esta nota, después de días de lluvia extensas, pasaron la máquina sin rellenar los pozos, cortadas y demás que son peligrosos para la integridad física de las personas. Se adjuntan una serie de firmas de quienes están hoy aquí haciendo este reclamo, pero hoy vemos las imágenes. Realmente es una profundidad importante que tiene el camino que va hacia San Rafael y en donde por los costados se puede transitar, pero de noche esto desde luego es un peligro importante para quienes pasan por el sector. Y nosotros a manera de humorada mostrábamos al principio, ¿no es cierto?, parte de la película Godzilla. ¿Por qué? Por semejante huella y por semejante pozo, ¿no?, que encontramos en este camino.